Saludos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Vladimir Fuerte y el día de hoy les traigo un Funko Pop increíble. Se trata nada más y nada menos que de Luca Parugo. Aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 1053. Les muestro un lado de la caja, el otro lado, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a sacarlo. El día de hoy, como les prometí, traje a otro personaje de esta película, pero viene siendo el mismo. Este es Luca y este es Luca. Holland. Vamos a ver qué tal está este Funko Pop. Este Funko Pop es regular, o sea que no es exclusivo de ninguna tienda. Bueno, amigos, pues aquí tenemos este otro pop que se ve también muy, pero muy bonito. Mira, trae una base para los pies. Aquí está. Vamos a ponérsela. Y este Funko Pop también está muy bien realizado. No tiene defectos de pintura. La verdad que no parece ni pop. Parece otra figura, de como una escultura, pero del personaje. Nada más por los ojos y no está tan cabezón que digamos, pero es porque igual está muy delgadito y muy pequeño el niño. Aquí está en su versión natural y aquí es transformado en ser humano. Si no han visto esta película, se las recomiendo. Pero, ¿qué les parece si ahora se los muestro de cerca? Un Funko Pop muy, pero muy bien detallado. Me encantó. No tiene nada de defectos. Y está magnífico. Es increíble. Estas dos figuras están muy bien realizadas. Funko Pop hizo muy, muy buen trabajo con estos diseños. Mañana los espero para mostrarles otro Funko Pop más de esta película, de Luca. Amigos, regalen un like, suscríbanse a este canal y ayúdenme a compartir estos videos. Nos vemos próximamente en muchos, muchos más videos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. Esta fue una producción de Fuerte Forever.